El día esperado para muchos salvadoreños llegó. Uno a uno ingresaron a la Plaza Barrios cumpliendo el protocolo de seguridad. Hermano, buenos días, hermano. Debido a la seguridad, pues no pude traer pancarta o otra medida de ovacionarlo. Pero sí quiero que Nayib sepa que el pueblo está apoyando y cumpliendo con la invitación que él nos ha hecho, que por primera vez un mandatario invita al pueblo. Nosotros confiamos en Dios primeramente, ¿verdad? Y luego en nuestro presidente que nos legalice nuestras tierras. Para estar en el evento, unos viajaron poco y otros, como Ana Bonilla, viajaron desde muy lejos para ser parte de lo que ellos llaman una nueva historia para el país. Las expectativas del pueblo en general es que él cumpla todo lo que ha prometido en el Plan Cuscatlán, aunque posiblemente no va a ser fácil para el presidente porque tiene muchos retos, pero confiamos en Dios de que sí va a cumplir todo, lo que es salud, la seguridad es lo más importante. El estudio para los muchachos, la educación. Unos más creativos que otros, poniéndole un poco de humor al evento, pero todos bajo el mismo sentir. Pues venimos aquí a apoyar al presidente Nayib Bukele. Ustedes saben que entre tanto meme y meme, pues estamos aquí para apoyar y para ver también lo que él prometió, ver que lo cumpla y también como pueblo salvadoreño lo estamos apoyando. Los personajes no podían faltar. Desde las 5 de la mañana vine de Apopa, mi amor. ¿Cómo se siente? ¡Esta es historia! Esto va para la historia, amigo. Y sin pagar todos. Y el que diga que ha pagado es mentiroso. Francotiradores bien ubicados, la prensa en su mejor ángulo, el abucheo de algunos espectadores para los diputados, entre otras cosas que sucedieron antes de lo que todos esperaban, la juramentación y el mensaje del nuevo presidente. Me pareció excelente, bien, bien concreto. Es un presidente que a pesar de que es joven, siento yo que tenemos un gran futuro con él. En lo personal, como te digo, yo soy un joven profesional que tiene una visión a futuro de un país totalmente diferente y quizás hasta cierto punto sí esperaba un poquito del discurso quizás más elaborado. Ahora bien, que estuvo mal ese discurso que él brindó, la verdad no, pero sí en lo personal me hubiese gustado quizás algo más elaborado. La expectativa en el gobierno del presidente Nayib Bukele es grande para los salvadoreños, sobre todo para quienes tienen la esperanza de vivir en un país próspero, con más y nuevas oportunidades. Con reporte de Eduardo de la O, informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas. Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para poder cambiar El Salvador. Muchas gracias. Que Dios bendiga El Salvador.